go! Coronel, está muy atrás Huracán en el arranque. Siño, primera intervención del pibe de 20 años que debuta. El toque para Ulesic, sacando el centro, el rebote. Siño, dominando el juvenil, jugador de Vélez. El toque viene para otro juvenil, Piris. Falta de Leandro Díaz, parecía empujón. Se quedó con la pelota, mediocampista Huracán, rebotó en Siño. En el área está esperando López y también Nani. Piris que pone el cuerpo. Díaz que no quiso cometerle falta, Siño que la levanta, le cayó Blesic, vendrá enganchando Pastores, sigue Pastores, abriendo para Chicharano que prepara el zurdazo, lo taparon justo, lo está cubriendo Siño, el centro, pega en Siño y gana el córner. La pide Zárate, Siño, en el camino quedó Leones, se desprende Olivera, Razo Velázquez, el pase a Zárate, giró el Rolly, por fuera Siño, Siño y habilitado, Siño, Siño. ¡Estupendo el arquero de Tigre! Si usted me pide dos características para destacar en Siño, yo le tengo que decir, tiene un recorrido bárbaro y además una pegada envidiable. Bueno, se desploma el Chino Luna, que había jugado una diagonal, insisto, buenísima, arrancando desde la izquierda y dejando en el camino a Dorri. Torsiglieri, Zárate, Arruabarrena, Leone, lo viene persiguiendo Siño, continúa Ramiro Leone. Siño que lo presiona, lateral para Tigre. ¿Alcanzará? Alcanzó el Chino. Le marca el pase por fuera a León, entraba Castaño. El cierre de Siño. Ahora, el más cercano a la posición de Luna, con la misma camiseta que la de Luna, estaba a 30 metros.
Así es difícil. Que para que no sea desprolijo, para que se reglamente un poquitito mejor. No es lógico que un técnico dirija en 10 meses a 3 equipos, aunque sean de diferente. Gritado Becerra detrás de la línea de la pelota. Sí, no cabe duda. Sí, sí. Y Siño sobre el costado derecho también. Gritado por el defensor. Se viene Figueroa. Por Alfaro, Lemos, Ramírez. Ay, Ramírez. Siño. Ruquet. Tocando Cuña, Farías, Siño, va para adelante, bien por Siño, engancha, sigue pasando Siño, tocó para Figueroa, va buscando Becerra adelante, la tiene Figueroa, por derecha Farías, le queda Siño, complicada, traba Lemos, falta de Lemos, agarra del brazo, al lado está el árbitro, tiro libre para Almagro. Mira cómo discuten entre ellos. Serrano, metía con todo, Ruquet. Pierde Ramírez, la pisó Ramírez cuando no tenía que hacerlo, ahora Becerra y ahora Siño, este va, este la lleva, este inventó el gol, aquí viene Siño, falta, y este será para Sinisterra, este tiro libre, infracción de Escudero, tiro, sacaba Jung que completa Sinisterra, Acuña, Siño y corre, vos que sabés que tenés tranquito, dale, ahí va Siño. Se la deja el gordo y pasa Siño y sabe Figueroa que va, que es veloz, pero también regresó muy rápidamente Coronel, quien despeja. Pero ahora Serrano sale prolijamente, como le gusta al ruso, y toca al Fari, va para Ramírez, se acelera Chicago y por adentro Verón. Baja Siño rápidamente, sigue Ramírez, marca bien Siño. Después se le va. Este con Ruquet. Buena la pausa de Siño, pasa, se manda, dejó pagando a Coronel, va Siño de lo mejor en Almagro. Sigue Siño, tocó para Quiroz, Almagro por el segundo, Quiroz con derecha de puntada, justo Justi, ya la toma Peirán, quiere el pibe, la pierde, trabó Siño la contra de Almagro,
escapa Siño, la tira larga, quedó solito Monjor, corre Iglesia, ganó Iglesia. Babbitt has made Ray J mad, his fat city looked like a fag, Mayweather's passing into a man while he played piano. Man oh man, that was a 24/7 special on the cable channel. So Ray J went straight to the radio station.